hermosa canción llanera para ustedes todos. ¿Ese aplauso? Muy bien, muy bien.
canciones. Cuando le canto me cubre con su rica bendición. Y este mi Dios es tan grande, inmensurable, rey de todas las naciones. Mi vida gigante era gris y llena de confusiones. Él la dotó con el premio de luces multicolores. Y él amaré para siempre, ya que después de la muerte me vienen tiempos mejores, donde a la diestra de Dios, obteniendo galardones, por los siglos cantaremos rindiéndole adoraciones. Oh!
igualitos para que tengan un poquito más de fuerza. Yo los entiendo. Orgullosa, es un privilegio para mí estar en esta mañana compartiendo con ustedes esta serenata de parte de la Fundación Llanera Quenanías, su presidente, como lo es José Balsa, exaltando primeramente el nombre de nuestro Señor, que es nombre sobre todo nombre, el que nos fortalece, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, y llevándoles esta pequeña serenata para todos ustedes en esta mañana. Al que no me conoce, harta que me quite el sueño, aquí me encuentro cantando. Y a este público presente yo me les voy presentando. Mi nombre es Dagny Rodríguez, orgullo de nuestro llano. Y que se escuchen los aplausos para el folclor venezolano. ¡Vámonos, que me tome! Con amor, ayudas a
Habla con sabiduría sin ninguna alteración, reconociendo los caminos de su casa y no come el pan de balde porque tiene corazón. Alabada por sus hijos con respeto y regocijo, con gran consideración, dicen bienaventurada con muchísima razón, porque se mantiene firme en el temor del Señor. ¿Y en dónde están las mujeres, las que así se consideren cumpliendo con su labor? ¿Dónde están? ¿Y en dónde están las mujeres, las que así se consideren cumpliendo con su labor? Presten atención con sencillez y humildad, con responsabilidad mantiene su posición, abonando con cariño su hogar que es hermoso lirio, regándolos con amor, muy inteligentemente mantiene su misión, porque así se mantendrá su jardín con esplendor. Y fue un honor homenajear a la mujer, el cual tengo el don de ser por voluntad del Creador. Sigamos en la batalla, pero sin tirar la toalla, con Cristo a nuestro favor. Él es nuestro comandante supremo libertador. Con él seremos triunfantes y mantenemos la unión. Están dedicadas a nuestro Señor. Muy bonito.